Es que no tengo una verde, pero me hubiera puesto algo. Me cojo la corbata verde. Pues si tienes novedad. Yo iba a poner la corbata verde, digo. Yo tengo una verde, ¿eh? Le damos la vuelta a esto y empezamos ya. Universidad y el club como institución, digamos, vamos de la mano desde hace muchos años y colaboramos de forma asidua, ¿no? En definitiva, se trata de que dos de los pilares fundamentales que marcan la proyección exterior de nuestra ciudad, como es la universidad y el Elche Club de Fútbol, pues bueno, digamos, interactúen para crecer y para ayudarse mutuamente. Sabemos que el Elche como institución está abierto a la universidad, pues bueno, para que puedan realizar todo tipo de prácticas, de actividades de investigación dentro de cada una de sus disciplinas, que son muy amplias, porque el espectro de facultades que existe en la UMH pues es amplio. Y bueno, estamos abiertos y en eso y estamos, o sea, tratando de colaborar y de crecer juntos y de hacernos fuertes. Bueno, pues yo creo que es una renovación de un convenio, que llevamos ya varios años de convenio con el Elche Club de Fútbol, pero muy interesante, porque es una colaboración con un auténtico emblema de la ciudad, como es el Club de Fútbol, ahora en Primera División, además, lógicamente, y va a ser además muy beneficioso para la promoción del deporte y en particular la de fútbol para nuestros estudiantes, porque plantean numerosísimas colaboraciones a muchos niveles, con el Centro de Investigación de Deporte, con la titulación de deporte nuestra, con otras titulaciones como fisioterapia o psicología, es decir, y implica una serie de acciones conjuntas que yo creo que van a potenciar mucho el deporte y además un deporte con una visión inclusiva.